En el estado Guárico, dos personas murieron en diferentes hechos violentos durante las últimas 72 horas. Según las cifras extraoficiales, también 12 personas resultaron heridas por armas de fuego. Los municipios más violentos fueron José Tadeo Monagas, Francisco de Miranda, Julián Mellado, Zaraza y Valle de la Pascua. Uno de los heridos fue un delincuente apodado El Gochito, quien al intentar perpetrar un ataque en el mercado principal de Altagracia, de Orituco, fue detenido.